Hey friends, welcome back to my channel. In this video, I'm going to share with you guys a couple scenarios for Dollar General using your no digital coupon that we just got on our app. That is a $5 and a purchase of $25 valid started today, Sunday, May 20. And the last day to do this deal is tomorrow, that is May 21st. So here in the first scenario, you're going to be getting two of those Chic Quattro razors. They are priced at $6 each. For this, we have a $7 digital coupon that is $7 and two. You're also going to be getting two of those Frosted Flakes. They are priced at two for $7. We have a dollar on two digital coupon. You're also going to be getting two of those Hellmann's mayonnaise. They are that 30 to 30 ounces. They are priced at $2.95. For this, you have a $0.50 Dollar General coupon. You also gonna be getting the Knorr rice sides. They are priced at $1 each. For this, I included that since the digital coupon that we have is to spend $6 on this product, saving $2. So that is a Dollar General coupon too. So the total for this scenario is gonna be $25.90. After the scan, all your products, put your phone number on the keypad for your digits to come off. That's including your 5 of 25. Your total should come down to $20.90 minus $10.50 in digital coupons. Your total should be only $10.40 out of pocket plus tax, or only $1.48 each product. In the next scenario is something similar to the first scenario, but if you guys have this manufacturer coupons, make sure to do this deal. And if you guys find the product, since this is going to be less out of pocket, so you're going to be getting, I forgot to change the amount, but you should be getting three of those Hellmann's mayonnaise priced at $2.95. you're going to be using the insert coupon that we got today for $2 on three. You're also going to be using the Dollar General coupon, $2 when you spend $6, and the $0.50 on one. Oh yeah, you're gonna have to take the $0.50. The $0.50 is not gonna qualify if you guys use the insert coupon, $2 on three. So don't use the $0.50 digital coupon, just use the $2 on six. The total for this scenario is gonna be $29.85. After the scan of your products, put your phone number in the keypad for your digits to come up. That's including your 5 of 25. Your total should come down to $21.35 minus $14 in manufacturer coupon. Your total should be $7.35. Or only 81 cents each product. In the next scenario, you're going to be getting two of the Quilter Northern bed tissue. This is the 12 double rolls priced at two for $11. You are going to use your insert coupons for $1.25 on one. That is, say, on your Retail Me Nots May 13. Or if you guys want to use one insert and one digital coupon, that the digital coupon is $1.01. You're also going to be getting the Chic Quattro razor price at $6. We have a $4 digital coupon. You're going to be getting the Downy price at $4. We have a $2 digital coupon. You're also going to be getting the Tide or Tide Pods at price at $4.95. we have a $2 digital coupon. The total for this anyway is going to be $25.95. After this, getting your products, put your phone number in the keypad for your digits to come out. That's including your 5 of 25. Your total should come down to $12.95 minus $2 in. At the end, you're going to give them your manufacturer coupon that's supposed to be $2.50. Your total should be $10.45. And you should be getting $1 on Savings Star for the Quilted Northern Bad Tissue. So your total after the rebate should be $9.45, or only $1.89 each product. In the next scenario, you're going to be getting three of the those Chic Quattro razors priced at $6 each. You are going to need to print two coupons from coupons.com, $4 on one, and you are going to use your digital coupon, $4 on one. Since those printable coupons, you are allowed only to use two. You're also going to be getting two of those sunscreen carbetones priced at $3.50. You are going to use your insert coupon, $6 on two, that is on your May 13th Smart Source. The total for this scenario is going to be $25. After this, going to your products, put your phone number in the keypad for your digits to come off. That's including your 5 of 25. Your total should come down to $20 minus $4 in digital coupon. Your total should come down to $16. At the end, you're going to give them your manufacturer coupon that's supposed to be $14. Your total out of pocket should be only $2 plus tax, or only 40 cents each product, which is awesome price for those items for only 40 cents. In the next scenario, you're going to be getting the Kim Ford
charcoal that is priced at $6.50. We have a $1.50 digital coupon. We also have rebates back on this product on Checkout 51 and Savings Star, $1.50 back on each app. We have a $1.50 digital coupon. You're going to be getting three of those stress and shampoo, and this is buy one, get one 50% off. And you're going to pay $5 for two of them and $2.50 for one of them. You're going to use your instant coupon that is on your 513 smart stores. Or retail me that's, I'm not sure, check that at couponsum.com for that coupon for $5 on three. You're also going to be getting that Chic Razor price of $6. You're going to use your $4 digital coupon. The total for this scenario is going to be $25 minus your digital coupons, including the $5.25. Your total should come down to $14.50. At the end, you're going to give them your manufacturer coupon that's supposed to be $5. Your total out of pocket should be $9.50 minus $2.50 in rebates back. Your total should be $7 or only $1.40 each product. So yeah guys, that's it for this video. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. And here in the last scenario, you're going to be getting two of those Always Infinity Pads at price at $4 each. For this, we have a digital coupon, $3 on two. You're also going to be getting two of those Band-Aid Hydro Seal Day at price at $2 each. For this, we have a Dollar General coupon that is a buy one, get one 50% off. So that's going to take $1 off. There are some also printable coupons on coupons.com for $2 on one. So you need to print two of them. You're also going to be getting the Game Fabric Sapper price at $4.50. We have a $2 digital coupon. You're also going to be getting the Downy price at $4. We have a $2 digital coupon. You're going to be getting the Gain Detergent. This is price at $5. And we have a $2 digital coupon, and the total for this scenario is going to be $25.50. After they scan all your products, put your phone number on the keypad for your digital circle models, including your 5 of 25. Your total should come down to $20.50 minus $10 in digital coupon. Your total out of pocket should be $10.50. At the end, you're going to give them your manufacturer coupons that's supposed to be $4. Your total out of pocket should be $6.50 plus tax, or only 92 cents each product. So yeah guys, that's it for this video. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Espero estén pasando un muy bonito fin de semana. En este video les quiero compartir algunos escenarios para la tienda Dollar General usando su cupón digital que recibimos. Este es nuevo, de $5 en la compra 25, que es válido solamente para hoy y para mañana, que es mayo 20 a mayo 21. Así que en el primer escenario va a comprar dos de los rastrillos de Chic 4, están a $6 cada uno. Va a usar su cupón digital que tenemos en la aplicación de $7 en dos. También va a comprar dos de los cereales de Frosted Flakes, estos están a $2 por $7, tenemos un cupón digital de $1 en 2. También voy a comprar dos de las mayonesas de Hellmann's, la de 30 onzas, están a $2.95. Tenemos un cupón digital de Dollar General de 50 centavos. También voy a comprar la Knorr Rice Sides, estos están a $1. Y para estos productos también tenemos un cupón digital que es, cuando gastas $6 en estos productos, se va a ahorrar $2. Este también es un cupón digital de Dollar General. Si es que lo agregó a su cuenta, este es un cupón ya viejo. El total de este escenario le va a quedar $25.90 después de que la cajera escanee todos sus productos. Ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de 5 en 25. Su total le va a bajar a $20.90. Menos 10.50 de cupones digitales, su total le va a quedar a $10.40 más taxas, o solamente $1.48 cada producto. En el siguiente escenario también va a ser algo similar al primer escenario, pero les voy a cambiar si es que encuentra los productos de protección solar que le sale más barato. Si compra estos productos, va a comprar tres de las mayonesas. Aquí se me olvidó corregirles, pero va a comprar tres de las mayonesas de Hellmann's, están a $2.95. va a usar su cupón que recibimos hoy en los libritos de cupones de $2 en la compra en 3. Va a usar los dos cupones de Dollar General, el de 50 centavos y el de $2 cuando gasta 6. También va a comprar dos de los Frosted Flakes, $2 por $7. Va a usar su cupón digital de $1. Va a comprar cuatro productos de las protección solar de bebés de $3.50. va a usar dos cupones, aquí le puse mal que va a usar cuatro, pero va a usar solamente dos de $6 en la compra en 2. Este está en su librito del Smart Source de mayo 13. Su total de este escenario le va a quedar por $29.85 menos sus cupones digitales, que es, y el de 5.25. su total le va a quedar a $21.35. al último le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser $14
Su total a pagar le va a quedar solamente $7.35, solamente 81 centavos cada producto. En el siguiente escenario va a comprar el papel de baño, perdón, de Quilter Northern. Está a 2 por $11. Va a usar sus cupones que tienen su librito de $1.25 en un producto. Está en su retail minas de mayo 13. También va a comprar uno de los Chic Razors. Están a $6. Va a usar su cupón digital de $4 en uno. También va a comprar el Downy a $4. Tenemos un cupón digital de $2. Va a comprar el Tide o Tide Pods a $4.95. Tenemos un cupón digital de $2. El total de este escenario le va a quedar por $25.90. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de $5.25. Su total le bajará $12.95. Al último le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser $2.50. Su total le va a quedar solamente $10.45. Y menos $1 que va a recibir en Saving Star por el papel de baño de Quilter Northern. Le va a quedar a $9.45, solamente $1.89 cada producto. En el siguiente escenario va a comprar 3 de los productos de los rastrillos de Chic Quattro. Están a $6. Va a usar 2 cupones que están disponibles para imprimir en coupons.com de $4 en uno. Y va a usar su cupón digital de $4 en uno, ya que ese cupón imprimible nada más puede usar 2 solamente. También va a comprar 2 de los sunscreen a $3.50 de protección solar. A $3.50 va a usar un cupón de $6 en 2 que está en su Smart Source de mayo 13. El total de este escenario le va a quedar por $25. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de $5.25. Su total le va a bajar a $16. Al último le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser $14. Su total a pagar le va a quedar solamente $2 más taxas, o solamente 40 centavos cada producto. Y en el siguiente escenario va a comprar el carbón, que es de Kingsford. Está a $6.50. Tenemos un cupón digital de $1.50. Para este producto hay reembolsos en Checkout 51 y en Saving Star de $1.50 en cada aplicación. Tenemos un cupón digital de $1.50. Va a comprar 3 de los Tresemme del shampoo y acondicionador. Estos están comprando uno, recibe uno a mitad de precio. Por 2 va a pagar $5 por cada uno, y por el otro $2.50. Va a usar su cupón que tienen sus libritos de mayo 13, parece que está en el Smart Source, de $5 en la compra en 3. También va a comprar uno de los Chic Quattro Razors, están a $6. Va a usar su cupón digital de $4. En total, este escenario va a quedar por $25. Después de que la cajera escanee todos sus productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de $5.25. Su total le bajará a $14.50. Al último le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser $5. Su total a pagar le va a quedar $9.50. Después va a subir su recibo a Saving Star y a Checkout 51 para recibir esos reembolsos de $1.50 en cada aplicación. Su total le va a quedar a $7, o solamente $1.40 cada producto. Y aquí en el último escenario va a comprar las toallitas de Always Infinity. Están a $4 cada uno. Tenemos un cupón digital de $3 en 2. Va a comprar las Band-Aid Hydro Seal. Estas están a $2 cada una. Y para estas tenemos un cupón digital en su aplicación que es de Dólar General. De compra uno, recibe uno a $50 de descuento. Así que por el otro le van a descontar $1. Hay cupones para imprimir en coupons.com de $2 en cada producto. Así que necesita imprimir 2. Va a comprar el suavizador de Gain. Está a $4.50. Tenemos un cupón digital de $2. También va a comprar el Downy a $4. Tenemos un cupón digital de $2. También va a comprar el jabón detergente de Gain. Está a $5. Y tenemos un cupón digital de $2. El total de este escenario va a quedar por $25.50. Después de que la cajera escanee todos los productos, ponga su número de teléfono para que sus cupones digitales se descuenten, incluyendo el de $5.25. Su total le va a bajar a $10.50. Al último le va a dar a la cajera sus cupones del fabricante, que van a ser $4. Su total a pagar le va a quedar solamente $6.50, a solamente 92 centavos cada producto, que no está nada mal. Por esas toallitas solamente 92 centavos. Así que eso es todo por este video. Solamente les quise compartir estos escenarios. Como les dije, solamente son para hoy y para mañana, usando su cupón digital de $5 en la compra en 25. Gracias por ver y los veré en mi próximo video. Adiós.